Se notan, pero no lo que uno verdaderamente necesitaría. Ahora mismo creo que está el litro de gasolina casi a 2 euros. Bueno, es una ayuda, pero evidentemente está carísima la gasolina. He echado solamente una vez, pero sí, ahí me hicieron un descuento bien. Aunque es poco descuento, pero bueno, es un disparate el precio del gasoil y la gasolina. Pero sí, me hicieron el descuento en su momento. Realmente en estas últimas semanas ha subido muchísimo más, con lo cual yo creo que estamos pagando incluso más caro que cuando empezó el descuento de los 20 céntimos. Que va, nada. Y es que además ayer llené el depósito y me costó 94 euros llenar el depósito. Y dije, esto no puede ser. O sea que los 20 céntimos tampoco se ha notado. Porque luego me hicieron el descuento y sí, se me quedó en 75, pero es que no se nota. Es que yo antes llenaba el mismo depósito por 50 euros. O sea que son 25 más. Pues sí, algo se ha notado. Sí. No mucho, pero se ha notado algo. Se ha notado. Sí. No la he bajado. O sea que no lo he notado la bajada, porque digo, seguimos igual. Si las gasolineras muchas no te lo bajan. Así es que estamos la misma. Menos mal que no cojo mucho el coche, que cuando lo cojo es los fines de semana. Y mientras tanto, andando todos los días. Hombre, teniendo en cuenta que la han subido a 1,90, pues claro que se nota, pero a costa de subirla. Sí, claro, el descuento pues unos 12, 13 euros por depósito. Yo no. Y me imagino que la gran mayoría de la gente notarlo lo habrá notado poco. Entonces, porque la subida ya la hicieron antes, así que esto es como si nada. Pues claro que se ha notado mucho, además, sí. Vamos, lo he notado, pero desde el primer día. Cada vez que lleno el depósito me ahorro 7, 8 euros. O sea, que es muy bien, sí. Nada, absolutamente nada. He visto que había más subida. Que gasto muy poca gasolina, pero poco, poco. No he notado nada. Da el gobierno, que damos nosotros. ¿Qué coño va a dar el gobierno? El gobierno no da nada, lo damos nosotros. Pues se nota algo, se nota. Te descuentan algo. Está bien. Hombre, claro que lo he notado, porque si me costaba 1,90 el litro y me quitan 20 céntimos, pues resulta que me cuesta 1,70. Entonces, un ahorro. Y ya está. Muy bien, O sea muchas que lo veo bien, los 20 céntimos. Que pueden ser 25 céntimos, mejor aún. Pero que se nota, ¿eh? No, porque te lo bajan por un lado y lo suben por otro. O sea, es un atraco a mano armada total. Es que es una burrada. Te puedes dejar ciento y pico euros largos en llenar el depósito. Tampoco llenándolo entero. Y ya he pagado yo ciento y pico euros. Para nada. Para nada, no he notado la bajada de la gasolina. Al contrario, yo además que yo utilizo un montón el coche y no lo he notado para nada. No se ha notado para nada. Te la dan por una, pero te la dan por otra. Así que nada. Pues no, la verdad es que no mucho. No. No. No valen para nada, vamos. No. Para nada, porque la subida es constante. O sea que es imposible que se note. Existir existe, pero no se nota. En la práctica no se nota. Pues yo creo que sí, porque es verdad, el otro día fuimos a echar gasolina a mi marido y digo, ¿y cuánto has pagado? Y dice, pues he pagado, antes pagaba tan y se ha notado. Dice, sí, se ha notado un poquito. Sí, no me acuerdo exactamente la cifra, pero sí se ha notado.